Sí, sale, no sale. Bueno, yo me siento aquí. Ahí estás, bien, estás, bien. ¿Cómo es que llegaste aquí? ¿Por qué esa búsqueda? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muchas, muchas, mucha necesidad de saber que, a qué vine yo a este lugar, ¿no? A este planeta, a esta ciudad, con esta familia. Porque siempre me preguntaba yo misma, o sea, a ver, ¿quién? La persona que se acercó a mí, ajá, me llegaba a la mente. O sea, esa persona que llegaba a mí, o sea, yo, ¿por qué llegó? Siempre llegó con una finalidad, pero ¿a cuál? O cuando me sucedían cosas fuertes, yo decía, es que algo viene a mi vida, algo bueno viene a mi vida. Siempre como con una cierta esperanza, ¿no? De encontrar una respuesta a algo que nunca se la daba. Yo les decía a mis hijos, no preguntes por qué. No preguntes por qué, pero es que está sucediendo esto, estas cosas fuertes, es porque va a venir un cambio bueno. No sabemos por qué, nunca hay un por qué, pero o sea, hay algo bueno en nuestra vida. Entonces, esa búsqueda es una búsqueda de saber qué hay dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué está pasando? Y o ese cansancio emocional y físico también. El de llevarte un problema, una situación, tristezas, enojos, pleitos, envidias. Todo eso es un cansancio que te dices, bueno, esto me está sucediendo a mí, pero hay que ver el por qué sucede. ¿Y cómo es que nace en ti el interés de una sesión de hipnosis y por qué? Yo primero empecé buscando el querer cambiar yo, ya mi forma de ser, que ya me estaba causando muchos conflictos en mi persona y en mi familia. Y empecé a buscar, así que, de los decretos. Yo siempre he creído en la ley de atracción. Entonces, me meto al internet, empiezo a buscar y escuchar el secreto. Del secreto me lleva a otro, y luego me lleva a otra, y luego me lleva a programación neurolingüística, y luego me empiezan a llevar a un fin de cosas y con el de, ¿cómo se dice? Con Aurelio Mejía, hipnosis clínica. Señor Honor. Sí. Te paso. Y no sé, o sea, pasaba el video, pero de repente buscaba otro y me volvían a aparecer así, ¿no? Los videos de él, me dio por llamarle, me llamó la atención, lo empecé a ver. Y de ahí yo me relacioné, me contacté con las personas que él hipnotizaba porque o los llevaba a regresiones, porque yo decía, bueno, es que hay ciertas cosas que tienen lógica, uh-huh, y algo relacionado está conmigo. Es por eso que me dio. Y las cosas siempre se presentan, o sea, todo llega a un momento, porque nunca imaginé que usted fuera a contestarme por teléfono. O sea, todo llega a un momento. Todo llega a su momento. Sí, es lo único que puedo decir. Que todo llega a su momento. ¿Cuáles eran las dudas principales que tú tenías antes de venir? Que si me iba a quedar en el limbo. Porque pensará la gente. Es que es un miedo, es decir, se va a desprender tu alma, tu espíritu se va. Y la creencia que tenemos de ciertas religiones es que cuando tu alma se va, la llega a ocupar otro ser. Entonces dije, no, pues será mi alma, a ver qué otro va a llegar. O sea, la hipnosis es buena, pero tanto como para hacer eso está difícil. O hacer el ridículo también. Ok. Hacer ¿cómo el ridículo? Es eso? Cuéntame. Bueno, es como lo que se ve en la televisión, te están hipnotizando y la pasas a hacer el circo ahí delante de las personas y pues eso produce como que un bajo autoestima, ¿no? Y dices, ching, pues voy a hacer el ridículo también por eso. No quiero ser pero fíjate lo que son las cosas. Desafortunadamente esa hipnosis de teatro, de show, nos dan un poco... Que no creamos en ustedes. Exactamente, a eso iba. Desprestigian de alguna forma el trabajo serio y formal que estamos haciendo muchos profesionales que nos dedicamos a esto de manera seria. Y bueno, sí existe el show y demás, pero desafortunadamente muchas personas se quedan nada más ahí y ya no siguen investigando más. ¿Para qué voy a hacer esa tontería? ¿Para qué voy a hacer el ridículo así? ¿Para qué voy a...? Entonces, esa herramienta tan buena, tan eficiente, la dejan pasar. Yo llegué aquí, se dieron las cosas, pero porque realmente yo buscaba sanar. Sanar esos
yo sé que físicamente pueden doler muchas cosas, pero sanar todos esos sentimientos confusos que uno trae aquí, ¿no? Uh-huh. Y sí me voy contenta. Claro que sí. Me voy contenta porque te das cuenta que si sales contenta de aquí ya no sé más qué decir. Bien. Uh-huh. ¿Autorizas que publicamos sí. tu testimonio? Sí. ¿Tienes una mejor mamá? ¿Le mi quieres mamá. Dar un abrazo? Es que ella no sabe que fue mi mamá en una vida pasada. Fíjate nada más. Vienen desde no sé cuánto, 1600 y algo. Dale un abracito. 47. Va a mejorar mi memoria también. ¡Eres mi mamá! Sí. ¿Sí? Sí.